Yo te voy a explicar por qué la gente no para de hablar de esta película, Sociedad de la Nieve. Aquí va. Esta película, como sabrás, ya tiene su par de días en Netflix, pero como verás, nadie para de hablar de ella. Y con justa razón. Esta es una historia que ya casi todos conocemos. Ya sea porque viviste en estos tiempos cuando en 1972 un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya estaba transportando un equipo de rugby hacia Santiago de Chile y se estrella en la cordillera de los Andes, donde lamentablemente muchos perdieron la vida, pero hubo sobrevivientes. O como muchos, también recuerdas el caso por la película Alive, o Viven en español. Pero el caso con la Sociedad de la Nieve es diferente. El director J.A. Bayona hizo algo majestuoso. Él supo darle el giro a una historia que ya todos conocemos. Sabemos que tuvieron que sobrevivir temperaturas bajo cero que llegaban hasta los 30 grados, múltiples avalanchas y hasta comerse a sus propios compañeros. Todo por sobrevivir. Pero no solo cuenta la historia que ya sabemos, sino que cuenta con la presencia de sobrevivientes. Ahí, cuando sabíamos que nos iban a venir, nos lavamos, nos peinábamos, limpiamos los dientes, nos cambiamos la ropa original de cada uno porque allá todo se compartía, ¿verdad? A diferencia de la película Viven, a los sobrevivientes y a sus familiares no les gustó cómo fue contada. En cambio, La Sociedad de la Nieve fue tan meticulosa.